Chao, Germán. Estamos aquí el día de hoy para conversar sobre varios temas que nos tienen la agenda económica bastante movida y en especial lo relacionado con el Ministerio de Hacienda. Que se ha movido mucho últimamente. Terriblemente. Tuvimos el viernes una salida importante de varios de los funcionarios del Ministerio de Hacienda. Quería saber cuál es la impresión que puede dejar esto para los costarricenses en general. De fijo, la impresión inmediata es que sí hay un susto, sí hay un cierto temor. ¿Por qué? Porque esas cuatro personas que estaban en el Ministerio de Hacienda eran sobre los cuales ha caído la mayor responsabilidad de la reforma fiscal más importante en los últimos 20 años en Costa Rica. Uh-huh. Es decir, estamos hablando de los dos viceministros, el de ingresos, el de egresos, del director de tributación, del director de aduanas principalmente. Por lo tanto, nosotros hemos venido los últimos 20 años tratando de hacer reforma fiscal, lo logramos, ingresa en mayo 19 y esas personas que estaban ahí involucradas se van el viernes, entonces hay una incertidumbre. ¿Qué es de esperar? Es de esperar que de alguna forma el cambio sea porque el ministro espera armar su propio equipo de trabajo producto de la nueva propuesta que él tiene para integrar las finanzas públicas del país. Acordémonos que él tiene ahora una herramienta fundamental, que es la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y me parece que por ahí anda el asunto. Tratar de buscar cómo sacar el mayor provecho de esa gran reforma fiscal que se les dio, que tiene dos grandes vertientes, la que ya conocemos. Por un lado, el aumento de ingresos con el IVA y el renta, y por otro lado, la regla fiscal tiene que ver con la reducción del gasto. Por lo tanto, me parece que estas nuevas personas deberían de estar totalmente orientadas con esa filosofía, con esa estrategia que el ministro de Hacienda tiene y que en alguna medida fue la que implementó, la que expuso en la Asamblea Legislativa la semana anterior. Justamente a eso era lo que iba. ¿Cuáles van a ser los retos que van a tener que enfrentar esas personas? Porque hay diferentes temas que se tocaron en la Asamblea Legislativa de parte del ministro y que vienen totalmente amarradas a estos puestos de trabajo. Sí, el ministro definió, creo que más claro no puede haberse hecho, cuatro grandes pilares. Uh-huh. Y de ahí vienen las cosas estratégicas que harán cada uno. Primero dijo, voy a reducir la evasión fiscal, lucha contra la evasión fiscal. Vamos a hablar ahorita más adelante, todo lo que tiene que ver con el secreto bancario, con buscar que la gente pague los impuestos correctamente. Dos, reducir el gasto, tiene que ver con la aplicación de la regla fiscal. Número tres, habló de cambiar deuda cara por deuda barata, uh-huh. Buscar ir a vender hoy con una tasa de interés más baja y poder posicionarnos mejor y que las cuotas del servicio de la deuda sean menores. Y el cuarto pilar, que para mí es fundamental, es buscar su superávit o utilidades, uh-huh, de empresas autónomas, semiautónomas, descentralizadas, que se están quedando por ahí y que de repente no tienen el mejor uso posible. Y la Caja Única del Estado necesita eso, ¿para qué? Para ir a pagar deuda. Y me parece que está el ministro hablando de algo que es fundamental. Si lo vemos desde el punto de vista de una familia que está altamente endeudada, la única forma que una familia tiene que estar endeudada ahorita para reducir la cuota, la deuda, es hacer un abono al principal. Y este último punto de hacer un abono principal importante a la deuda es fundamental porque eso va a traer abajo la cuota de la deuda que estamos pagando mes a mes. Entonces, estas cuatro personas tienen que estar claras con esta filosofía. Uh-huh. Si están claras con esta filosofía, ¿qué va a hacer el director de tributación y el director de aduanas? Bueno, posiblemente van a tratar de recaudar lo más que se pueda. Uh-huh. Ser muy eficientes con las filosofías, con los criterios. Acordémonos que estamos en un periodo de lanzamiento de declaraciones. Recientemente, el viernes anterior, se habló de la declaración de las inactivas, del nuevo formulario, que si sigue, que si no sigue. Todo esto busca recaudar impuestos. En consecuencia, tiene que venir alguien totalmente claro de esta filosofía, y me parece que el trabajo importante está, que también lo dijo el ministro, es implementar un sistema informático. Hoy, en el año 2020, es fundamental que Hacienda cuente con un sistema informático ágil, rápido, fehaciente, que no tenga dudas, que no tenga errores y que le permita a usted pagar los impuestos rápido, fácil, sin la menor complicación. Tenemos que olvidarnos de a resolver todas las ventanillas del Ministerio de Hacienda, hacerlo desde la computadora, desde el celular, uh-huh, algo muy sencillo, y creo que el ministro está orientando a eso, a que este director de tributación y que este director de aduanas tengan todo lo necesario para que el contribuyente pague los impuestos fácilmente, lógicamente aumentando la recaudación.
Y por otro lado tenemos al viceministro de gastos, que tiene que ver con la regla fiscal, que todavía ahí tenemos una tarea pendiente. Sí. Todavía ahí no hemos solucionado todo, pero no nos hemos puesto de acuerdo entre nosotros. Todavía seguimos pensando si yo estoy o no regulado por la regla, si estoy fuera de la regla. Bueno, ahí tendremos que ver qué va a hacer esta persona, y posiblemente me parece que el ministro está poniendo gente de confianza que le puede ayudar a implementar estos cuatro pilares. Y me parece que ahí tiene que orientarse un poco a quiénes van a estar dentro de esta regla fiscal y quiénes tendrán que cumplir. Y hay un elemento importante que el ministro busca también dentro de estos pilares, que es buscar hacer pagos extraordinarios a la deuda. No los tenemos, no tenemos fondos ni para pagar la cuota. ¿De dónde vamos a sacar fondos para hacer pagos extraordinarios? Bueno, el ministro dio dos opciones. Es los superávit de ciertas instituciones autónomas, semiautónomas y descentralizadas, entendiendo superávit como aquella parte, lo que llamamos en una empresa privada, la contabilidad que nos genera la utilidad de los ingresos menos los costos y los gastos. Esos ingresos menos costos y gastos me da una utilidad, y esa utilidad tiene dos objetivos: pagar impuestos y darle dividendos al socio en una empresa privada. ¿Qué pasa en el Estado? Normalmente esa utilidad lo que queda es para uso, para reinvertir en proyectos activos o de inversión de la misma entidad autónoma. En consecuencia, aquí lo que estamos pensando es que el ministro lo que pretende es decir, si el ICE, si el INA, si el INSS tiene superávit o utilidades de periodos anteriores, ¿cómo hago yo para trasladar esas utilidades de alguna forma a la caja única del Estado con un solo objetivo? Para pagar deuda. Entonces me parece ahí que el ministro de gastos va a estar orientado en ver cómo hace ese tipo de alianza, ese tipo de proyectos. Muchos de esos tienen que ser ir a la Asamblea Legislativa, no será fácil, pero ahí es donde me parece a mí que el ministro lo que hizo es armar un equipo que le va a acompañar en los próximos 24 o 28 meses que quedan, de tal forma que pueda perfectamente terminar con la tarea de estos cuatro pilares que él propuso, que insisto, son los correctos en las circunstancias actuales que está el país. Entonces podemos decir que al final de cuentas, por más que se pensó y se dijo que había sido tal vez como un tema bastante grave el fin de semana, que generó incertidumbre, más bien ustedes lo ven desde otro punto de vista y orientan hacia lo positivo. A lo positivo desde el punto de vista que me parece que el ministro lo que tiene es unos retos que cumplir, y lo que dice, yo me estoy armando con gente que me va a acompañar, que yo la escogí, que yo la llevo al ministerio y por lo tanto son los que van a ayudar a mí a llevar esto adelante. De repente ahí habían funcionarios de muchos años, hasta de 8 años de trabajar en el Ministerio de Hacienda, que ya pueden tener un cierto desgaste y que podría ser que en consecuencia el cambio en estas nuevas personas a la dirección de estas direcciones de impuestos y interno de tributación y la dirección de aduanas le permita realmente reactivar un poco. Aquí de lo que estamos hablando es de que tenemos que generar nuevos impuestos, y hay algo que es muy claro que tenemos que conocerlo todos. Si modificamos la ley de IVA, donde creamos un IVA nuevo, donde estamos grabando los servicios, ¿cómo no va a haber más recaudación? Tiene que haberlo, porque hoy están pagando IVA los alquileres, los servicios provisionales, los salones de belleza. Entonces, ¿cómo es posible que no vaya a aumentar la recaudación? Hoy está pagando renta, las ganancias de capital, los alquileres. Entonces, ¿cómo no va a haber más recaudación? Entonces, me parece que el ministro lo que está buscando es poner gente adecuada de acuerdo a sus objetivos que le permitan llevar adelante la gran tarea que tiene de buscar reducir el déficit fiscal. Tarea nada fácil, nada sencilla, no de corto plazo, pero me parece que sí tiene el ministro unos 4 ejes fundamentales que le va a permitir llevarlo a cabo, y creo que el país necesita que esas 4 personas trabajen correctamente e integradas con el ministro para poder sacar adelante la gran tarea que nos corresponde hacer. Por ahí hablábamos al principio, cuando estábamos fuera de cámaras, sobre el tema del secreto bancario. Es algo que viene hasta cierto punto amarrado, ¿verdad?, con este tema. Entonces, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué es que nosotros a final de cuentas tenemos que llegar y decir, o sea, qué es lo que significa para el ministro levantar el secreto bancario? Sí, el secreto bancario es la figura que permite, en la constitución política está, el que hay una información bancaria de inversiones, de fondos, que son totalmente privados y que no puede ser público. No por un deber, no por un tema de que se pretende que nadie sepa lo que usted tiene, sino es un tema de seguridad.
En otros países donde la seguridad es muy grave, uh-huh. el saber cuánto tiene usted en cuentas corrientes, cuánto tiene usted en certificados, se vuelve un tema de negociación para secuestros, por ejemplo. Claro. Entonces, el secreto bancario tiene un tema de seguridad, de privacidad de las personas. Entonces, ¿por qué es que existe? Existe para ese fin, no es para ocultar información. Uh-huh. Entonces, primera conclusión. Segunda conclusión, hoy cómo está regulado el secreto bancario en el Código Tributario. Hoy, ¿qué puede hacer la Dirección de Tributación? Hoy puede pedir la información. Y es de ella. Lo único que necesita Hacienda es que tiene que ir ante un juez y pedirlo por escrito. Identificar qué está pidiendo, para quién lo está pidiendo y qué exactamente está pidiendo. Y Hacienda lo obtiene sin ningún pretexto por parte de nadie. Por lo tanto, hoy el secreto bancario existe y únicamente necesita una solicitud a un juez de la República. Decir, por lo tanto, que va a haber una apertura del secreto bancario o que se pretende una apertura, me parece que es estar buscando algo que ya existe y que no va a generar algo más diferente. Ahora, el conocer información bancaria de los contribuyentes, claro que hoy es importante. Claro que es importante saber qué tiene usted de cuentas corrientes, qué tiene usted de inversiones en los sistemas financieros, porque eso le permitirá a Hacienda establecer entonces si usted ha pagado impuestos o no por esos activos. Uh-huh. Pero tenemos que tener claridad total que eso de alguna forma ya existe, ya es fácil de obtener por Hacienda. Aquí es donde yo creo que la Dirección de Tributación y el ministro de Hacienda y el viceministro de Ingresos tienen que buscar realmente los aspectos que están produciendo evasión fiscal y que son los que pueden generar ahí nichos donde ellos tienen que integrarse correctamente, que son los que siempre hemos hablado en estos eventos. Estamos hablando de la informalidad, estamos hablando de del contrabando de mercadería, que son transacciones que no generan el pago de impuestos. Y ahí es donde tiene que estar la mano dura del Ministerio de Hacienda. Porque en la medida en que permita la informalidad, es gente que no está pagando impuestos. Entonces ahí me parece que el secreto bancario se vuelve un tema importante que ya existe, que no genera nada nuevo y que más bien tienen que hacer complemento con otras estrategias que me parece que ya son detalles, son tácticas que tiene que emplear la Dirección de Tributación para recaudar mejor y evitar el contrabando y la informalidad en el caso del cobro de los impuestos. No habría nada que temer desde ese punto de vista. Nada, me parece que nada, porque Hacienda hoy puede obtenerlo todo. Uh-huh. Hoy puede obtenerlo todo. Simplemente el tema está a una solicitud ante un juez. Así que para mí eso no es novedoso y no genera mayor incertidumbre para nadie. Posiblemente los ciudadanos que esperan que se mantenga el que se vaya ante un juez, que no se abra del todo el que sea simplemente el funcionario de Hacienda el que lo pida directamente al contribuyente y que esté obligado a darlo. ¿Por qué? Porque podría haber una cierta inseguridad de quién me está pidiendo la información. Estoy siendo proceso de una auditoría. Qué delicado sería que usted reciba una nota, una solicitud de un funcionario público de que tiene que entregar las cuentas corrientes. Usted no sabe si está siendo auditada, quién es el jefe de él, qué credenciales tiene. Entonces tenemos que empezar a preguntar una serie de cosas para estar seguro de esa información. No es más fácil como está hoy, que es que el auditor se va donde un juez y es el juez el que le manda la nota directamente al contribuyente pidiendo la información. Entonces hay una certeza total de que le están cuidando la información bancaria a ese ciudadano. Me parece que entonces deberíamos de mantener la regulación que tenemos y buscar otras cosas, que es donde están las posibilidades de evasión fiscal. ¿A dónde? Quitar procesos engorrosos en la declaración de impuestos. Ahora que estábamos hablando de que se pretende hacer un sistema informático Exacto. moderno, que usted no tenga que ir a Hacienda a las ventanillas a hacer ningún trámite, que usted el celular lo haga, que usted se inscriba, se desinscriba, presente declaraciones, pague impuestos electrónicamente, como sucede en el mundo moderno, de tal forma que no tengamos que hacer ningún trámite burocrático, que automáticamente todos tengamos con la cédula jurídica la posibilidad de inscribirnos con ese número y que no nos tengan que dar números diferentes o procesos de direcciones. Hoy Hacienda para inscribirnos nos pide un NICE del IA o el NICE de la electricidad para poder inscribirnos, cosas que es el mismo sector público el que tiene toda la información. Uh-huh. A mí me parece que el tema está en eso, hacer procesos fáciles y sencillos para que podamos cumplir el pago de impuestos. Y podríamos decir que a final de cuentas, digamos, de todas las, de las cuatro, de los cuatro ejes que propuso el ministro en su comparecencia ante los diputados y demás acciones que se han propuesto, el tema tal vez de la modernización del sistema tributario es una de las que podría tener más empuje y mejor recaudación y que nos ayudaría a nosotros a
bajar un poquito más el déficit. En este campo que nosotros estamos, se dice que lo que no se controla no se mide. Entonces imagínense que si en estos momentos Hacienda tiene un sistema informático y no tiene certeza de cuánto se recauda por un impuesto como el de los dividendos, cuáles son los contribuyentes que tiene de casas de lujo o impuesto solidario que recientemente pasó en enero, que cómo lo va a controlar. Entonces un sistema informático eficiente que trabaje correctamente, que tenga quiénes son los contribuyentes, quiénes declaran, quiénes no declaran, quiénes pagan a tiempo, quiénes no pagan a tiempo, le va a permitir información más certera a Hacienda para poder recaudar mejor los impuestos. Definitivamente que un sistema informático le va a dar una herramienta gigantesca a Hacienda para recaudar mejor, porque va a haber alguien que en segundos, con una certeza total, te va a dar información de quién pagó y quién no pagó. Y por lo tanto que el auditor que hace las auditorías salga realmente con cosas de diferencias a hacer auditorías. No a veces como sale hoy, que salen a buscar en la calle a ver qué es lo que se encuentran, sino que ya el sistema diga, es que usted declaró mal, es que usted no me declaró dos facturas, es que usted no me declaró este proveedor. Es decir, que el sistema revele diferencias o información que uno vaya a verificar. Entonces me parece que el tema de un sistema informático es hoy prioridad para esta nueva directora de tributación, con el fin de que cuente con herramientas suficientes para poder revisar correctamente el cumplimiento de los impuestos. Al final de cuentas, esto va a recaer sobre una muy probablemente aprobación que tenga que pasar en Asamblea Legislativa para que se le pueda girar el dinero al Ministerio de Hacienda. ¿Será que se logra que le den esos millones para cumplir la... Bueno, esto es un tema delicado. Yo creería que de los cuatro ejes que el ministro propone, hay por lo menos elementos de dos o tres, cuatro, que requieren legislación nueva y que se nos va a complicar la vida. El primer tema que yo le decía del superávit o de las utilidades de las centralizadas, descentralizadas, autónomas y semiautónomas, va a requerir de leyes. O sea, yo no puedo hacer que el INSS fácilmente me pase a mí dinero. Si el INSS tiene una ley constitutiva y dice qué tiene que hacer con esa utilidad. Entonces ahí hay que modificar algo. Y en el tema de la herramienta informática, no sé cuánto puede costar. Se habla de que son más de cientos de millones de dólares que va a costar. Eso tiene que ser toda una licitación pública, transparente. Hay que darle contenido presupuestario. Eso nos va a llevar algunos meses y eso va a requerir algunas aprobación. Entonces sí, desgraciadamente van a haber cosas que requieren de legislación, de procesos burocráticos, legislativos, y que van a tardar un poco el que esos cuatro ejes se puedan ejecutar correctamente. Aquí es donde decimos nosotros, los retos que tienen estos nuevos funcionarios son muy grandes. Y no el Ministerio de Hacienda, el país está pendiente de ellos, porque tienen que implementar una ley que se pasó con el fin de reducir el déficit fiscal. Y si no lo logramos, la desmotivación será peor. Porque lo que sí esperamos todos los ciudadanos es que realmente nos dejen de decir que el déficit es muy alto y que no se ha podido lograr la recaudación. Porque ahora todos estamos pagando IVA, todos estamos pagando renta por ganancias de capital, todos estamos pagando ingresos por diferencias de cambio. Y entonces, ¿a dónde está esa recaudación? Entonces, parecería como que esta es una de las últimas oportunidades que nos queda para implementar correctamente estas reformas fiscales, que siempre que las hacíamos nunca pegábamos ninguna, y ahora que la pegamos se van estas cuatro cabezas y esperemos que estén comprometidos con el país. Exactamente, esperemos que tengan una muy buena comunicación con el ministro, que comprendan bien la situación del país desde adentro, ¿verdad? Porque una cosa muy diferente también es verla desde afuera, y pues que efectivamente podamos llegar y bajar el déficit, porque es algo que nos ha pasado la factura como país en general, y pues a nosotros se nos complica para el tema de reactivación económica, para el tema de desempleo y demás, que nos baja calificación, ha venido todo como en una misma bola de nieve, y necesitamos recuperar un poquito la confianza del país. Sí, agréguele un tema que es súper delicado, que nos está afectando mucho, que es el desempleo, ¿verdad? Total. Y 12,4. Que es posiblemente los más delicados que tenemos en los últimos años, que no hemos podido hacer nada, y que en consecuencia nos preocupa mucho, porque hay una cantidad de familias que no están pudiendo salir correctamente con sus gastos. Entonces realmente la tarea es grande, la tarea es difícil, la tarea es compleja, nadie dice que no, ojalá la puedan hacer, por el bien de todos, por el bien de todos los ciudadanos que estamos acá. Esperemos que los planteamientos del ministro sean los adecuados, el tiempo dirá que esto vaya a ser, ¿verdad? Y lo que sí estoy claro es que la tarea no es fácil. Totalmente. Va a ser muy complicada,
los que estén ahí, va a ser muy complicado, van a requerir el apoyo de muchos de todos nosotros. Totalmente. Pero bueno, se nos acaba el tiempo por acá. Nos vemos en una próxima ocasión para hablar de más temas financieros y hacendarios. Así con es. Nuestro compañero Don Germán. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.